Disculpa, ¿maestre Maxon? El detonador está colocado y listo. Según la supervisora Ingram, la onda expansiva no nos alcanzará. Pulsa ese botón. Y no solo derrotarás al enemigo, sino que restablecerás el orden y la decencia en la Commonwealth. Es el momento, paladín. Hay que erradicar al Instituto y a sus abominaciones synths. Puedo sentir cómo todo me invade. El calor, la energía, la radiación, el miedo. El mundo llega a su fin otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto, antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no, nos sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero es el que me tocó vivir. La Commonwealth, mi hogar, destruido y recompuesto. Creía, deseaba poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos. Como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... La guerra no cambia nunca. ¿Maestre Maxon? Has hecho un trabajo ejemplar, paladín. Sin tu inquebrantable lealtad hacia nuestra causa, esta victoria jamás habría sido posible. Lo he hecho por la gente de la Commonwealth. Ya eres de verdad uno de los nuestros, hermano. El Instituto ha sido borrado de la faz de nuestro mundo. Es hora de cerrar este capítulo de la Commonwealth. E iniciar uno nuevo. ¿Qué quieres decir, maestre? Que aún tenemos un largo camino por delante para garantizar la seguridad de la Commonwealth y su gente. Pero no es el momento ni el lugar para hablar de ello. Regresa al Pridwen y decidiremos qué ha de hacerse. Señor. Ahora mismo estoy muy ocupado. Oye. Soy. Y la gente de la Commonwealth durmió plácidamente porque el mayor monstruo había desaparecido. Ahora estoy ocupado. Hacían falta muchas agallas para apretar ese botón. Sé que no pudo ser fácil. Había que hacerlo. No voy a discutir por ello. Cuesta incluso hacerse a la idea. Un mundo sin el Instituto
acechando en las sombras. Pero esa es la vida que tendrá la gente a partir de ahora. Todo gracias a ti. No he sido yo solo. Claro, claro. Pero los dos sabemos que sin ti, nada de esto habría sido posible. Has abierto un nuevo y apabullante mundo. Pero supongo que irá bien. Te haré llamar si te necesito. Tu regreso me complace, Paladín. El Capitán Kells y yo queríamos hablar contigo. Capitán Kells. Supongo que el Maestre Maxon ya te habrá explicado que la destrucción del Instituto no es más que la primera fase de nuestras operaciones en la Commonwealth. Todavía queda ocuparse de los supermutantes y de los salvajes, además de los Synths que hayan sobrevivido a la explosión. Esperamos que sigas sirviendo en la Hermandad y que nos ayudes a erradicar estas amenazas. Muy bien, Paladín. A tenor de tu comportamiento, el Capitán Kells y yo pensamos que tus contribuciones, tanto pasadas como futuras, merecen un reconocimiento especial. Supone un gran placer para mí concederte con mi mayor respeto el título de Centinela. Este es el máximo honor que puede recibir un soldado de la Hermandad. Pero los dos pensamos que es algo muy merecido. Además, nos gustaría ofrecerte estos propulsores que puedes añadir a tu servoarmadura. La Hermandad dispone de muy pocas unidades, pero creemos que te has ganado el derecho a utilizar una. Enhorabuena, Centinela. Es todo un honor servir a tu lado. Gracias, a los dos. Es un gran honor para mí. El honor es nuestro. Así que, Centinela, por primera vez desde que nos conocemos, no tengo órdenes para ti. A partir de este momento, solo tú decidirás qué misiones aceptas y cómo nos vas a guiar. El Capitán Kells y el personal de la comisaría de Cambridge todavía tienen gran cantidad de operaciones que puedes llevar a cabo. Pero ahora el camino lo decidirás tú. Ad Victoriam, Centinela. Eficacia del reactor al 100%. Maestre. ¿Sí, Centinela? ¿Cómo sigo ayudando a la Hermandad del Acero? Habla con la tripulación. Seguro que tienen un buen número de misiones si estás en disposición de aceptarlas. ¿Necesitas algo más? ¿Los Synths son una amenaza? Aunque el Instituto haya sido destruido, todavía hay muchas unidades de Synths merodeando por la Commonwealth. Aunque haya caído su estructura jerárquica, suponen una amenaza importante y hay que eliminarlos en el acto. ¿Tienes alguna otra pregunta? De momento no, maestre. Muy bien. Disculpa, maestre Maxon. ¿Qué pasa, Centinela? ¿Cuáles son mis responsabilidades como Centinela? Necesito que seas un ejemplo para las tropas. Conseguir tecnología, exterminar abominaciones de la naturaleza y llevar un mensaje de estabilidad al pueblo de la Commonwealth. Nos definen los ideales, Centinela. Si nos aferramos a ellos, siempre alcanzaremos la victoria.
¿Tenías que hacerme alguna otra pregunta? De momento no, maestre. Muy bien. Sensores de proximidad listos. 3 segundos de rebote. Hermanos y hermanas, seré breve. Solo deseo daros las gracias por los duros esfuerzos y dedicación en... Sería la bomba conducirlo. Pelotón Ferrum al informe. Hola, Son. Papá, estaba muy preocupado. Pensé que no volvería a verte. ¿Es verdad? ¿Has volado el instituto por los aires? ¿Por qué harías algo así? No había elección, Son. Éramos nosotros o ellos. Es horrible. A mí siempre me parecieron amables. Mientras no me abandones, estaré bien. Porque no me vas a abandonar. ¿Verdad? No te preocupes, chico. Me tienes aquí. Vale. Antes de que se me olvide, padre, me dijo que te diera esto. No lo he escuchado, así que no sé lo que dice, pero es importante. Estás escuchando esto. Los roces que hayamos tenido son cosa del pasado. No tengo razones para creer que harás lo que te voy a pedir. Pero no me queda otra que intentarlo. Este synth, este chico, se merece algo mejor. Ha sido reprogramado para creer que es tu hijo. Tengo la esperanza de que te lo lleves contigo. Solo te pido que le des una oportunidad. La oportunidad de formar parte del futuro de la Commonwealth. Me alegra no tener que pasar el resto de mi vida bajo tierra. Hubiera sido un tostón. Menudo cráter has abierto en el centro de Boston. Un trabajo maravilloso. Una maravilla. Solo cumplía con mi deber, supervisor. Bobadas. La modestia sobra. Te mereces todos los elogios que has estado recibiendo y muchos más. Tus acciones les han demostrado a los habitantes de la Commonwealth que la Hermandad del Acero se preocupa por ellos. Es toda una hazaña para alguien que lleva en nuestras filas tan poco tiempo como tú. Bueno, ya te he hecho perder demasiado de tu valioso tiempo. Si aún quieres conseguir documentos técnicos o escoltar a uno de mis escribas, avísame. Quinlan, enhorabuena, procura señor. Cuidar de mi escriba. Sentirla. Recuerda quién es el soldado ahí fuera. He encontrado documentos técnicos para ti. Parecen muy prometedores. Toma las chapas que te prometo. Recuerda que la Commonwealth peina a fondo los edificios. Ajá.
Pam. Esta unidad está ejecutando un autodiagnóstico de nivel 3. Vuelva más tarde. Atención. Cálculo a largo plazo en curso. Vuelva más tarde. Atención. Darle una patada a esta unidad no aumentará la velocidad. Sí, buenas tardes a ti también. Conclusión. Sugiera al supervisor Quinlan un método alternativo. Vi la explosión del instituto de Gracias. Además de haber hecho desaparecer al instituto, ¿tienes algún as más en la manga? ¿Se te ocurre algo concreto? En mi opinión, creo que ya has hecho más que suficiente. Solucionaste por tu cuenta todo lo que la hermandad había venido a hacer. Impresionante hasta para alguien tan cascarrabias como yo. Bueno, tampoco quiero darte la brasa. Maxon me ha informado de que vas a seguir a bordo del Prydwen, así que esperaba que pudieras ayudarme con un problema pertinaz. Mantener en el aire el Prydwen hace que los propulsores de la nave se vean sometidos a una tensión tremenda. Voy al día con las reparaciones y nos queda mucho combustible para mantener el reactor de fusión, pero andamos escasos de refrigerante. Estaré alerta, no te preocupes. Anda todo lo que quieras, pero no vas a encontrar latas de refrigerante en toda la Commonwealth. Ten, toma esta lista. Indica lo que necesitas para fabricar una lata de este refrigerante especial. Busca los materiales, mézclalos en una de las centrales químicas de la nave y luego tráemelo. Así de sencillo. Si el refrigerante es bueno, te pagaré según nuestra política de compensaciones por recuperaciones. Bueno, creo que por ahora ya está. Buena suerte. Disculpa, supervisora Ingram. Espero que hayas hecho algo de refrigerante. Seguimos escasos. Sí, aquí tienes. Venga, que no estoy para jueguecitos. ¿Lo tienes o no? Necesito ayuda para encontrar algo. Si tuviera todos los componentes, yo... Mira en el almacén de suministro. ¿Me recuerdas cómo...? No es tan difícil. En sí, consigue los componentes. Hay que esforzarse. No. Pues no te quedes de... Gracias de nuevo. Que la caída del instituto sirva de lección a quien se arriesgue a manipular nuestra humanidad. Enhorabuena por tu gran trabajo, Centinela. Ad Victoriam. Puede que hayamos liberado a la Commonwealth, pero aún nos queda mucho trabajo. Thank you.
caída del Instituto sirva de lección a quien se arriesgue a manipular nuestra humanidad. La Commonwealth no es el mejor sitio para viajar solo. Me alegra. Puede que hayamos liberado a la Commonwealth, pero aún nos queda mucho trabajo. Enhorabuena por tu gran trabajo, Centinela. ¡Haz victoria! Búsqueda de datos. Está bien. Vale, muy bien. Toma las chapas que te prometí. Recuerda que la peina a fondo los edificios. Vivía bajo tierra y ahora estoy en el cielo. Sean, ¿quieres marcharte de aquí? ¿Ir a vivir a alguna parte conmigo? Construir cosas nuevas. Quisiera tener un escáner biométrico para desmontarlo. Quiero probar a crear algo para ti. Oh, pues mira, tengo algo justo aquí. Te prometo que haré algo chulo con esto. Espero que sea útil. Tal vez no le encuentres uso, pero podrías vendérselo a alguien. Gracias otra vez, papá. De verdad. Hola. Al maestre Maxson no le caigo bien. Atención. Además, nunca esto sonríe. Es un recordatorio. Cualquier documentación recuperada gente, de carácter ¿verdad? Histórico, tecnológico o social. Sé que todo va a ir bien, especialmente si estás aquí. Enhorabuena por tu gran trabajo, Centinela. Haz victoria.